Bai, arratsaldeon. Beti bezala, eskarrik asko guztiei, hain fidelak izateagatik itzaldi hauetan, eta eskerrak eman nahi diot Richard Kagan gaur hemen izateagatik gurekin, bere bidaia Madrilera aprobetsatzen, eta, bueno, placer bat izan da berarekin egotia eta ziurazki disfrutatuko duzue bere hitzaldiarekin. Richard Kagan, a quien quiero agradecer su presencia hoy aquí, también a su mujer, que está aquí en la primera fila, Mariana, que hemos podido aprovechar un viaje de ellos para poder contar con su presencia hoy aquí en esta conferencia. Él es doctor por la Universidad de Cambridge y actualmente está vinculado a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos como catedrático emérito de Historia Moderna. Ha recibido diversas distinciones, pero por destacar alguna ha recibido la Orden del Comendador de Isabel la Católica y además es miembro y... suena un poco, creo. Es miembro de la, bueno, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Está especializado sobre todo en historia de Europa moderna y su interés siempre ha sido fundamentalmente en la España de los Austrias y todo su imperio de ultramar. Numerosos libros de los que ha publicado han sido traducidos a castellano, Universidad y sociedad en la España moderna, Ciudades del siglo de oro, Pleitos y pleiteantes en la Castilla moderna, Los sueños de Lucrecia, la profecía y la política en el siglo XVI, Imágenes urbanas del mundo hispánico, Los cronistas y la corona, Vidas infames, Criptojudíos y otros herejes ante la Inquisición. Y creo que en sus últimos años, desde el año 2018, ha trabajado fundamentalmente con las relaciones culturales entre España y los Estados Unidos en los siglos XVIII, XIX y XX. El resumen de la charla que hoy va a dar, que como veis el título es En torno de Magallanes, imágenes de los nuevos mundos, está claro que la circunnavegación está de Magallanes y Elcano propició una serie de mapas, de cartas marítimas, de globos terrestres, pero también al mismo tiempo estos viajes llamaron especialmente la atención por aquellas gentes que poblaban estas zonas cálidas y tropicales del mundo. Se preguntaban, ¿eran monstruosos? ¿Eran seres humanos? ¿Existían caníbales? ¿No existían? Y esas preguntas estimularon la imaginación artística europea y en esta presentación nos explicará de qué forma múltiples y contradictorias imágenes de estos habitantes de aquellos mundos fueron recogidas posteriormente en los años más cercanos a esta circunnavegación. Sin más, como en otras ocasiones, él dará la conferencia y al final se podrá hacer preguntas, comentarios. Por favor, levantar la mano. Es muy importante que habléis siempre con el micro, porque sabéis que estas conferencias luego se cuelgan en Internet. Todo el ciclo Elcano está todo colgado a través de la página web de San Telmo. Las podéis escuchar o ver en vídeo. Por lo tanto, muy importante hablar siempre con el micro encendido. Eta besterik gabe. No, todavía. Ahora, ahora. Lo siento que no hablo euskera. Entonces voy a hablar en mi castellano pobre. Pero antes de todo quiero agradecer Susana Soto, la directora del Museo San Telmo, a Gurtani Garay y todo su equipo para la invitación a estar aquí en Donosti, San Sebastián, y estar en esta casa. Y hemos tenido un tour, tanto del museo hoy como el acuario a la vez, todo en un día magnífico para Mariana, mi esposa, y yo. Entonces, este voy a leerlo, tengo un texto, no voy a hacerlo a estilo español. Entonces, hace 5 siglos,
en la ciudad de Valladolid, el 22 de marzo de 1518, el joven rey Carlos I o Carlos V firmó una capitulación con dos portugueses, Fernando Magallanes y Rui Faiero, para emprender un viaje marítimo, navegando hacia el oeste, es decir, un tipo de viaje de descubrimiento por la Mar del Sur. Por razones de seguridad, los términos de esta capitulación no proporcionaban muchos detalles geográficos, pero sabemos que el destino principal eran las Islas Molucas, un archipiélago famoso por sus especias y ubicado, según el rey, es decir, Carlos V, dentro de los límites de nuestra demarcación. Nuestra demarcación, es decir, en la zona del mundo reservado, que según la interpretación castellana del Tratado de Tordesillas de 1493, ustedes todos conocen este famoso tratado, esta parte del mundo formaba parte del dominio español, gracias a una donación del papado. En el momento en que Magallanes, Faiero, el rey y varios consejeros firmaran la capitulación, el único de los firmantes que tenía experiencia directa y personal de aquellas islas era el propio Magallanes. Navegando bajo bandera portuguesa, ha visitado las Molucas unos 10 años antes y tenía, podemos imaginar, una memoria visual de aquellas islas, así como de la gente que las poblaban. Pero ¿cuál era la imagen de aquellas islas compartidas por Carlos V y sus consejeros? La respuesta a esta pregunta no está muy clara. Tenía a su disposición, es decir, en 1518, unas cartas marítimas junto de un globo terrestre pintado en el que, al parecer, se había trazado la vía occidental a las Islas Molucas que Magallanes proponía y que el navegante había traído consigo desde Lisboa a Valladolid para persuadir y convencer al rey de que apoyase su empresa. Y al mismo tiempo, todos los firmantes de la capitulación tenían acceso a la recién publicada Suma de Geografía del explorador y cartógrafo sevillano Martín Fernández del Enciso. Y este libro afirmaba que las Molucas, a pesar, y eso es importante, a pesar de la presencia ahí de unos mercaderes portugueses, estas islas en realidad estaban ubicadas dentro de la mitad del mundo reclamado por Castilla, es decir, al este y no al oeste de la línea de demarcación del Pacífico, o también se conoce como el antemeridiano del Pacífico. Hoy en día sabemos que este argumento realizado por Enciso era falso. Sin embargo, en aquellos momentos sirvió para convencer al rey Carlos V de que firmase la capitulación y respaldase al viaje que Magallanes había propuesto. Entonces, un tipo de propaganda. Si los globos pintados y las cartas marítimas desempeñaran un papel clave en las negociaciones que anticiparan el viaje de la primera circunnavegación del mundo, la información llevada a España por Juan Sebastián Elcano al final de aquel viaje sirvió para estimular la fabricación tanto en Castilla como en Portugal y otras partes de Europa de una verdadera ola de nuevos globos y cartas marítimas. Voy a poner uno aquí. Algunos de estos se utilizaban para reforzar los argumentos
de los representantes de los dos países en las negociaciones entre Castilla y Portugal sobre la posición precisa del antimeridiano pacífico. Y estas negociaciones ocurrieron primero en Badajoz, Elvas, y más tarde, aquí un poco más al sureste, en Zaragoza. Pero estos instrumentos cartográficos y la información que compartían no eran iguales. Los de fabricación castellana ubicaban las Molucas al este del antimeridiano. Mientras tanto, los de Portugal hacían lo contrario. Y entonces, es decir, todos de los dos lados tienen sus propios mapas diciendo, esto es mío, eso, y no, esto es mío. Entonces hubo un tipo de debate entre los dos, y uno de esos mapas, es decir, es el mapa mundi llamado el mapa propaganda, confeccionado en 1529 por Diogo Ribeiro, es un cartógrafo portugués, pero empleado por los españoles en la casa de contratación, y este mapa comprobó que las Molucas pertenecían no a Portugal, sino a Castilla. Pero aparte de estimular la producción de nuevos globos y mapas, es importante preguntarse si la misma circunnavegación tuvo repercusiones parecidas en otros campos visuales, sea, por ejemplo, en las representaciones de la gente que habitaba los nuevos mundos descubiertos por Magallanes y Elcano. Pero antes de responder a esta pregunta, es necesario recordar de cuándo Magallanes zarpó desde Sevilla en 1519, llevó consigo a varios pilotos y cartógrafos cuyas observaciones sirvieron para la confección de los mapas que figuraron más tarde en las negociaciones sobre el antimeridiano. Y al mismo tiempo, Magallanes, y eso es importante, Magallanes entendía perfectamente la importancia histórica de su propio viaje. Y por esta razón, llevó consigo un italiano, Antonio Pigafetta, para que actuara como cronista oficial de la expedición. Y voy a saltar una imagen para ir a la portada del libro de Pigafetta. Pigafetta, de este modo, al volver a Europa, Pigafetta escribió sus relaciones sobre el viaje en torno al globo, obra editado en manera incompleta por la primera vez, y lo hizo en francés en el año 1525. Entonces, es una crónica oficial del viaje, un reconocimiento de la importancia histórica del viaje realizado por los dos grandes navegantes. Pero frente al interés de Magallanes por obtener registros cartográficos e históricos de su expedición, parece que no embarcó a un artista, o por lo menos alguien capaz de crear un registro visual de su empresa. Esta falta, por lo menos para nosotros, es lamentable, y para los museos también. Pero nada, por el momento, nada excepcional. Ni Colón, por ejemplo, ni Vasco da Gama, portugués, iban acompañados por artistas en sus grandes viajes. Ocurrió lo mismo con las otras grandes empresas de la época, Hernán Cortés en México o Nueva España, por ejemplo, los hermanos Pizarro a Perú, Hernando de Soto a la Florida. Ninguna de estas exploraciones produjo lo que podemos considerar un registro visual. Hace años, mi maestro, el famoso historiador británico John Eliot, conocido por muchos en esta sala, John, reflexionando sobre la escasez de imágenes que ilustrasen estas empresas, Eliot opinó que la América del siglo XVI fue un mundo de conquistadores y pobladores
no de artistas. Y esto es cierto. Pero la ausencia de artistas de aquel mundo tenía otras posibles explicaciones. Uno fue el peso del derecho romano en los países ibéricos, con la importancia de la prueba escrita, apuesta a la prueba visual. Las siete partidas, el famoso compendio legal jurídico del siglo XIII, por ejemplo, que servían como el base del ley en Castilla para varios siglos. Las siete partidas no hacen referencia a esta clase de prueba visual, sino solo a las que estaban escritas o a las que fueron aportadas por testigos oculares sobre este otro asunto. Como consecuencia, en sus viajes, los marineros, al igual que los conquistadores, se aseguraban de estar acompañados por escribanos capaces de recordar sus actos y sus hechos. Y el texto, al parecer, contaba más que la imagen. Y este hecho ayuda a explicar por qué el italiano Giovanni Battista Ramuzio, cuando publicó su gran libro sobre las navegaciones y viajes al Nuevo Mundo en el año 1556, es decir, unos 30 años después del viaje de Magallanes al Cano, Ramuzio se lamentó de la escasez de representaciones gráficas, figuri en su idioma, en su lenguaje, la escasez de figuri de la flora y la fauna y también de los nativos americanos. Imágenes pocas. La escasez de imágenes de los nuevos mundos tiene también otra posible explicación. La consideración ambivalente de lo que podemos denominar la curiosidad. Un concepto o un término, entonces, es decir, en aquellos momentos, vinculado a la visión y más problemáticamente a una cierta insatisfacción con los límites establecidos al conocimiento. Según San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, la curiosidad representaba el equivalente de un pecado. Un apetito es para él un apetito incontrolado de la vista que contaminaba gravemente al alma, donde si miras demasiado, la mujer uno es, puede, es un peligro, hay que cuidar. Curiosidad es una cosa dudosa. Y siguiendo esta línea argumental, los teólogos a lo largo de la época medieval consideraron la curiosidad como una actitud sospechosa, incluso innecesaria. Aún en el siglo XVI hubo filósofos, como el famoso valenciano Juan Luis Vives, que compartió esta misma idea. Curiosidad es peligrosa. Aunque los argumentos contra la curiosidad empezaron a flaquear durante el curso de la época del Renacimiento, todavía la noción sirve para explicar por qué los primeros exploradores invirtieron más esfuerzos en la descripción textual que en la descripción visual de sus empresas. Por otra parte, las noticias de sus empresas y los reportajes sobre las maravillas que Colón y otros exploradores encontraban en sus viajes sirvieron como catalizadores que con el paso del tiempo propiciaron un nuevo y marcado respeto por la curiosidad, junto con un creciente interés en la representación visual de las nuevas tierras en el proceso de su descubrimiento. Lo que es cierto en aquel mundo es que el impacto de lo nuevo
de lo nuevo produjo un interés cada vez mayor por conocer las características de las tierras lejanas y de las gentes que las habitaban. Un interés que la descripción verbal era incapaz de satisfacer. A favorecer esta tendencia contribuyeron unos cambios tecnológicos en la industria de la imprenta. Uno fue la xilografía, una técnica que facilitó la fabricación de imágenes impresas. Y los impresores de la época no vacilaron en adaptar al propósito de sacar importantes beneficios económicos de la creciente demanda del público por ver imágenes de estas nuevas tierras. Leer no era suficiente. Ellos quisieron, es decir, el público leyente, el siglo XVI, ¡hey! ¡Queremos ver algo también! ¿Pero ver qué? Se puede apreciar esta evolución en la importancia de la prueba visual en las obras de un cronista de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los primeros autores dedicados a la descripción de la naturaleza americana sobre la base de su propia experiencia en el Caribe. En el siglo XVI, él estuvo un testigo ocular, de primer mano. La palabra es autopsia. Es decir, entonces, yo lo vi. En vez de decir que estoy basando mi información sobre una maraña de leyendas y relatos de segunda mano. Y así se puede ver algo de su desarrollo de sus ideas visuales a lo largo de unas décadas. Su primer libro de naturaleza fue este, el Sumario de la Natural Historia de las Indias, impreso en el año 1526. Y gracias a su formación humanística, Oviedo valoraba tanto la elegancia del estilo como la retórica. Algo que se puede apreciar al leer sus descripciones de la flora y la fauna americana, junto con los rasgos físicos y las costumbres de los dichos indios que él había encontrado en el Caribe. De otra mano, el sumario solo incorporó 4 imágenes. Entre ellos, se ve aquí en el medio de esta hoja, de esta pantalla, una de las, o quizás la primera representación que conocemos, la representación gráfica de la hoja de un plátano. Aquí está en el medio, ese es el plátano que funciona. Aquí, plátano. 9 años más tarde, en reconocimiento de la progresiva demanda por parte del público lector en ver algo más de las Indias, Oviedo otorgó aún más importancia a la representación visual de la naturaleza americana en su gran obra, La Historia General y Natural de las Indias, obra de 1535. Al parecer, Oviedo había preparado no menos de 400 imágenes, pero por razones, imaginamos, económicas, solo 27 aparecieron en el libro impreso. Sin embargo, estas imágenes eran mucho más elaboradas que las que habían aparecido en el sumario 10 años antes. Y al mismo tiempo, Oviedo hizo todo lo posible por convencer a sus lectores de la autenticidad, la veracidad de estas figuras cuando se refirió a sí mismo como un testigo de Vigo. Yo estuve allí. Son imágenes verdaderas. Es que no se puede confiar en lo que he hecho en la página. También dejó instrucciones muy detalladas a su impresor
para garantizar que estas xilografías o las xilografías incorporadas en el libro fueran fieles copias de sus propios dibujos. Otra indicación de la importancia que él otorgaba a la prueba visual. Entonces, ¿qué explica a lo largo de una década esta evolución por parte de Oviedo? Un cambio filosófico que le permitía separarse de los peligros tradicionalmente vinculados a la curiosidad y la visión, quizás. También ambición, su deseo de estar premiado por Carlos V con el importante cargo de cronista real. Este también probablemente influyó su decisión de incorporar más imágenes en el libro. Pero al final, pobre Oviedo, este oficio de cronista se le escapó. Pero empezando en 1522, cuando Oviedo se embarcó en escribir la natural y general historia, lo consideró como si fuera una obra de propaganda visual. Así, Oviedo hizo todo lo posible, y esta tarea incluyó nuevas representaciones de la naturaleza americana, hizo todo lo posible para proporcionar a sus lectores un mejor entendimiento de la importancia de los nuevos mundos bajo el dominio del emperador. Todo esto y más pertenece a mi señor Carlos V. En todo eso, una cosa es cierta. En el mismo momento en que Oviedo realizaba su propio giro visual, otros europeos lo estaban haciendo lo mismo. Entre los primeros figuraron dos hermanos franceses, los Parmentier, Jean y Raoul, miembros importantes de la Escuela de Navegación y Cartografía ubicada en el puerto normando de Dieppe, noroeste de Francia. En el año 1529, antes de embarcarse para una expedición a la isla de Sumatra, es decir, en las Indias orientales, los hermanos Parmentier enrolaron a un cierto monsieur Jean llamado Le Peintre, el pintor. Hasta ahora ninguna obra de este pintor ha sido identificada con certeza, pero es posible atribuir a este personaje algo misterioso el mapa de Java y Sumatra, obra en la que incluyó unas representaciones de los habitantes de estas islas y incorporado en un atlas manuscrito del viaje actualmente conservado en Londres. Y se llama el Atlas d'Escalier, y ve a unos señores así, con un figura que es obviamente una representación del diablo, como si fuera un dios. Pero si la explicación de los Parmentier quizás fuera la primera en incorporar a alguien que se puede llamar pintor, no fue sin duda la última. Más bien estableció este viaje un precedente. Un precedente que veremos en unos minutos, otros navegantes quisieran copiar. Pero a los principios de aquellas, es decir, en los años 30 y 40 del siglo XVI, pocas fueron las expediciones que están documentadas visualmente por testigos de vista, es decir, por pintores. Pero a pesar de la ausencia de artistas en estas expediciones, como ocurrió en el caso de la de Magallanes del Cano, las relaciones textuales producidas por estos viajes conseguían estimular la imaginación artística europea en varias maneras. Caso ejemplar es la famosa carta a San Ángel, escrito por Colón después de su primer viaje transatlántico. Estableció un precedente. En esta carta, Colón
se aprovechó de la atosía, estar ahí presente, para dotar de similitud a sus descubrimientos en las islas del Caribe. Entonces, sí, estuve ahí. Y según él, los habitantes de estas islas, los taínos, iban desnudos, tenían cuerpos bien formados, no monstruosos, eran tímidos, de buen trato, y se mostraban dispuestos a abrazar el cristianismo. Y esta descripción sirvió como punto de partida para el dibujante europeo responsable de la primera imagen que tenemos de los habitantes del Nuevo Mundo, es decir, la primera imagen europea. Esta pequeña xilografía incluida en la obra de Insula Hispalis, impresa en Basilia en 1493. Ahí está, pero a base de texto, no de presencia física. A pesar de su novedad, esta imagen, bastante positiva, de los habitantes del Nuevo Mundo, duró poco y muy poco. Según la tradición clásica y medieval, los habitantes de las zonas tropicales y cálidas eran, por razones climáticas, necesariamente bárbaros y, en algunos casos, también monstruosos. Y una imagen de los habitantes de las zonas tóridas que se difundió en varias obras, particularmente el libro de viajes escrito por compilado por John Mandeville a finales del siglo XIV. Entonces, como este señor dice, aquí, en las zonas tropicales del mundo, hay gente con solamente un gran pie, los esquiapodes. Hay otras personas con un solo ojo, los ciclopedes, otros con cabeza de perro y otros cuyas caras estaban en el pecho. Y también Mandeville había advertido de la presencia en estas mismas zonas cálidas de los dichos antropofagi, es decir, caníbales. Animales. En consecuencia, cuando Colón, que conocía perfectamente el libro de Mandeville, redactó su carta a San Ángel, aseguró a sus lectores que había una isla en el Caribe poblada por unos hombres feroces, los dichos caribes, que comían carne humana. Colón nunca vio ningún caníbal. Probablemente no hubo, seguramente no hubo caníbales, pero según la tradición hay que decir que mira, hay caníbales cerca, no he visto caníbales, pero todos mis amigos, los taínos, me han dicho que hay hombres feroces allá, siempre allá. Y a partir de aquel momento, los caníbales aparecieron en casi todas las descripciones impresas de los Nuevos Mundos. Sobre todo las de Brasil. La obra clave, Los Mundos Novos, de un supuesto viajero italiano, Amerigo Vespucci, América, ya conocemos esta historia, impreso por la primera vez en 1503. Y en su relato, esa es la portada, Vespucci llamó la atención sobre la costumbre de los nativos de Brasil, es decir, los guaraníes y los tupinambá, de comerse los cuerpos de sus enemigos de modo habitual. Y esta imagen, de una América poblada por caníbales, era más imaginada que real. Pero los artistas europeos de la época, junto con los impresores de los libros de viajes que trataban del nuevo continente, fueron incapaces de resistir de su poder de fascinación con el canibalismo americano. Y este, la portada de esta edición de Vespucci, editado en Augsburg por un cierto Foschauer en 1505, es un buen ejemplar.
Y la leyenda que acompañaba explicaba que también se comen unos a otros, incluso a los que están muertos, y cuelgan la carne de los muertos en el humo, que se puede ver todo aquí. Y esta xilografía tan sencilla marcó el comienzo de una tendencia importante. En los años y décadas posteriores, un torrente de imágenes similares, todas cautivadas por la idea de una América llena de caníbales, no dejaron de aparecer en varios contextos, en otras ediciones de Vespucci, como se ve aquí. Se ve también los caníbales en las esquinas de varios mapas, mapa mundi de la época, como este famoso de Waldseemüller de 1516. Aquí hay gente comiendo carne humana. O en la esquina del famoso mapa de Münster. Está ahí, como a la carnicería. O también en Hanstaden, otro viajero alemán, medios del siglo XVI, que se fue a Argentina y Uruguay actual. Se come, se cocina, se quiso poner una buena salsa, un caldo de humano. También, más en otros atlas de la época, más caníbales. Ya llegando a la segunda mitad del siglo XVI, aún más caníbales. Nadie ha visto un caníbal, pero no faltaban de aparecer. Y famoso el archiconocido grabado de Stradonis America, 1587. América está allí, una mujer desnuda en su hamaca, pero al fondo, que se ve a la derecha, más caníbales. Theodore de Bry, 1593, impresor flamenco, una buena barbacoa, como se hace pescados en jetería, en el cano. Fantástico. Y también en el siglo XVII no desapareció esta tradición, este fabuloso cuadro de Ecut, una mujer tupinamba, está allí desnuda, pero llevando un brazo, y también Van Kessel en medios del siglo XVII. Es un topos. La importancia de este topos del canibalismo tropical no se puede minusvalorar. Pero no faltaron otras imágenes, menos monstruosas, de los habitantes de los nuevos mundos. Un ejemplo de una fecha relativamente temprana es la ilustración del Brasil incorporada en el Atlas Miller, se llama, obra de 1519, es decir, un año después del viaje de Magallanes Elcano. Conservado en París, actualmente, este atlas ofrece dos mensajes contradictorios. Uno, fiel a lo que Vespucci había escrito, describe a los salvajes de Brasil como caníbales. Otra, más novedosa, representa a esta misma gente como gente industriosa, dedicada al trabajo de cortar y recoger el palo de Brasil, un producto muy valorado por los mercaderes portugueses a principios de los 16. Están los caníbales y los que están trabajando. También se puede encontrar estos dos mensajes en otro atlas, se llama el Atlas Rots, que ofrece un reportaje de una visita a Brasil realizada por los hermanos Parmentier, otra vez, en 1539. Por una parte, se representan los indígenas como gente tanto belicosa como industriosa, recogiendo palo de Brasil, y también ofrecen una imagen de su vida doméstica. Y se fue aquí, en el medio, gente durmiendo bajo en un tipo de humaca y están calentados por unos pequeños fuegos para dar un poco de calefacción. Pero al mismo tiempo, este mismo artista no puede resistir la tentación de introducir en la misma imagen el ya establecido topos de canibalismo.
así la pierna puesta en una especie de barbacoa, otra vez. Sí, a la derecha. Barbacoa. Las imágenes inspiradas directamente por la expedición Magallanes-Elcano fueron algo distintos. Aparte de la relación de la expedición escrita por Pigafetta, existe otra de Maximilianus Transylvanus, el que, en su capacidad de secretario del rey Carlos V, tuvo la buena fortuna de estar en Valladolid en 1523, cuando Elcano llegó para informar al monarca sobre el viaje. Fascinado por lo que Elcano relataba, Maximilianus no tardaría en escribir una breve relación del viaje, que a cabo de un año se imprimió con el título de Molucus Insulis y con un frontispicio con varias ilustraciones de indios. Es decir, estamos en Sumatra, en las Molucas, pero se llaman indios. Es otra cosa. Algunos de esos indios son desnudos, otros están tocando instrumentos musicales, otros están vestidos con pieles de animales y identificados en griego como gigantes. Y la imagen de estos gigantes, no se puede verlo aquí muy bien, derivaba del propio texto de Maximilianus, que relató que Magallanes, al llegar a Patagonia, había encontrado a unos indios de altura extraordinaria, algunos de 10 palmos y vestidos con pieles de bestias salvajes. Y en los años siguientes, esta imagen de los gigantes de Patagonia ganó tracción gracias al apoyo de Pigafetta, cuya relación de la relación de Magallanes y Elcano, como he dicho antes, llegó a la imprenta por la primera vez en 1525 y estuvo reeditada en varias ediciones y finalmente en completo en medios de los años 50 por el italiano Ramusio. Pigafetta, en su relación, en su crónica oficial más o menos, refirió también a los gigantes de Patagonia, identificando a uno como un caníbal, otro como un hombre bien proporcionado y ambos dos veces más altos que los europeos y vestidos con pieles de animales. Y esta descripción verbal sirvió de inspirar a varias representaciones gráficas de este mismo gigante, entre ellas este que apareció en el Gran Mapa Mundi, confeccionado en torno de 1544 por Sebastián Caboto en Sevilla, se ve el gigante aquí, perdón, y el gigante está allí, pero él, en vez de vestir el gigante en pieles de animales, se le vistió en tipo de bata colorida, como se puede comprar en el Corte Inglés. Es interesante. Y en otros mapas, este mismo gigante parece también que está este mapa mundo. El gigante está allí. Aquí está ahí, siempre en Patagonia. Es como el gigante de Alza, aquí en País Vasco. Es que este señor no quiso desaparecer. Y también lo encontró el mismo gigante ahí. ¡Wow! En este atlas de un cierto texto. Entonces, en cuanto a las Islas Molucas, la trayectoria de las representaciones de los habitantes seguía otro itinerario. Al principio del siglo XVI, las primeras fueron imágenes de un carácter estereotípico. Así los artistas, voy a cambiar, los artistas o vestían los hombres llevando el mismo falda, de un tipo de falda de plumas asociadas con los indígenas de Brasil. Es decir, los de Brasil, siempre los indios fueron, los hombres fueron vestidos en faldas hechas de plumas. Entonces, están indianizando los habitantes de los Molucas poniendo las mismas faldas. Fueron indios, no fueron
gente de las Molucas, o en otros casos se lo presentaban desnudos también, como en América. Otro desnudez era en el siglo XVI un símbolo de bestialidad. Algo más auténticos fueron las imágenes atribuidas a Pigafetta, el que, aparte de ofrecer una descripción verbal de los habitantes de aquellas islas, preparó unos pequeños mapas, uno de la isla de Borneo, que incorporó unas chozas, y otro mapa de las islas de los ladrones, que incluyó el esbozo de una canoa, se llama aguaina, se llama. Es decir, este tipo de, no sé, es aguaina en castellano, canoa con dos partes para estabilizarlo, no sé la palabra. Outrigger canoe en inglés. Más detalles de este carácter etnográfico figuraban en varios compendios cartográficos vinculados a la expedición de Sumatra y Molucas realizado por los hermanos Parmentier en el año 1529. Y se puede ver algunos de esos en el dicho Atlas Velar de 1547, y este se ve, este de Java, ofrece una representación de una procesión con un cacique y unas chozas elevadas hechas de madera y hojas de palmera. Entonces es una imagen, bien se puede decir, etnográfico, más fiel a la realidad que representar caníbales o gente vestido en plumas, en faldas de pluma. Y más tarde, estas mismas chozas aparecen en otra Atlas del Rots de 1048. Y más tarde, otras imágenes de los habitantes de la misma región aparecen en este hombre, aquí estamos en Tesú, que hombres vestidos más o menos como europeos, o en vestidos más bien verdaderos, si puede decir. Entonces ya están separándose del mundo de América, representando a gente como son, aunque también no falta de desaparecer representaciones de estos señores desnudos. Pero al llegar a la segunda mitad del siglo XVI, existía todavía esta ambivalencia. ¿Son desnudos esta gente? ¿Lo otro es verdaderamente un otro o es algo más parecido a nosotros? Entonces, tenemos estos dos, esta doble imagen, una cierta ambivalencia. Pero a lo largo del tiempo, poco a poco, vino a aparecer cada vez más imágenes más representativas, más etnográficas de los habitantes de los nuevos mundos. Algo es que se puede apreciar de las representaciones de los indígenas de América, incluido en un famoso atlas, se llama el Atlas Drake, de Francisco Drake, el corsario en inglés, que está conservado en Nueva York. O también se puede encontrarlo esta imagen de los indios de Virginia, realizado por John White, un artista que acompañó a Sir Walter Raleigh en sus viajes a América del Norte a los finales del siglo XVI. Entonces, ahí estamos empezando a entender el otro como el otro fue. Si se puede decir. Y estos fueron impresos por la primera vez por Debris en el año 1593. En cuanto a las tierras halladas por Magallanes y Elcano, este mismo tipo de imágenes aparecieron por la primera vez en algo que se llama el Códex Casatenense, 1889, obra de un artista, está conservado en la Biblioteca Casatenense en Roma. Es una obra de un artista anónimo, probablemente portugués, y fechada en medios, no estamos seguros, medios del siglo XVI.
Y al parecer están estas imágenes utilizadas al vivo, es decir, por un testigo ocular. Y los dibujos de este códice están orientados principalmente a Persia y a la India, pero hay otros que representaban a los habitantes de Java y las Islas Molacas, los cuales no aparecían nunca como gente monstruosos, ni caníbales, como se puede ver aquí. Quizás tengo un otro también. De carácter parecido son las ilustraciones insertas en otro códice manuscrito, se llama el Codex Boxer. Y no estoy hablando de slips, se llama Boxer, el nombre viene de Charles Boxer, que era un historiador británico. El manuscrito está escrito en español, compilado en torno de 1590, obra anónima, atribuida hoy en día a un cierto Antonio de Morga, un sevillano que desempeñó varios puestos oficiales en Filipinas y también escribió una historia de las islas Filipinas. Y en su historia, que es una obra de 1609, demostró un interés por el carácter y la disposición de los diferentes grupos que poblaron el archipiélago filipino junto con otras regiones en las Indias Orientales. Y este mismo espíritu etnográfico caracteriza tanto el texto como las imágenes, 75 en total, incorporadas en el Codex Boxer, una obra que ofrece un catálogo sorprendentemente detallado y objetivos de las costumbres, ritos y ceremonias de los diversos grupos de gentes que Magallanes y Elcano encontraban en aquella región. Y hay varios capítulos, cada capítulo dedicado a otro grupo que está distinguido de otros grupos, en vez de poner todos en una caja diciendo que son todos iguales. Entonces, es sorprendente. Entonces, eso es la portada. Voy a dejar mi texto para decirlo un poco, que sí, es que dice que hemos llegado allí y en un caravela, en un barco, y los indígenas llegaban a comerciar con nosotros. Entonces, es quizás la imagen más llamativa de todo el códex. Y después empezó a decir, mira, hay varios grupos, hay varias tribus que poblaban los filipinos y no son todos iguales. Hay unos gente de parecen nobles o reyes y otras gente más ordinario, común, como en el caso de los tágalos. Y así se puede ver el indumentaria de estos tágalos perfectamente en esta obra. Y también hay otros grupos, las cayaganes, los negrillos, y lo que llamaban los moros filipinos, llamaban moros filipinos, no fueron exactamente moros, pero no comían carne porcina y de cerdo, y por eso están como los moros, entonces vamos a llamarles moros. O también hay también otros grupos, los naturales, un hombre de Java y otro de Borné. Y hay también los vizcayas que están pintando sus cuerpos. Pintaban sus cuerpos con unas pinturas muy gallanas. Y concluye el capítulo sobre las vizcayas. Concluye con un pequeño relato de sus prácticas sexuales. Entre ellas, el uso por parte de los hombres de unos redojas o sortijas que se ponen en el miembro genital, algo que, según el autor, produce gran delectación entre las mujeres. Y añade que los españoles, al llegar a ver los vizcayas utilizar en este sortija, intentaron quitar este abominable y bestial costumbre, pero al mismo tiempo no pudo resistir la oportunidad o la tentación de introducir en la margen del folio
en que escribía un esposo de una de estas rodajas. No quiero probarlo y mi mujer no lo vamos a ir. No. Es peligroso. El énfasis que da el Box of Codex a la vida y costumbres de las diferentes tribus de las islas filipinas ha llevado a establecer comparaciones de esta obra y otras del famoso Códice Mendoza, una comparación de datos parecidos de los indígenas de Nueva España y preparado bajo los auspicios del famoso franciscano Fray Bernal de Sahagún a medios del siglo XVI. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el Codex, Box of Codex es obra singular, pues ofrece el equivalente de un registro visual hecho al vivo de los habitantes de las islas filipinas y otras regiones de las Indias Orientales. Así, estoy ya llevando a la conclusión, gradualmente se fue poblando la imaginación europea con una nueva visión de las gentes, de los nuevos mundos encontrados por Magallanes y Elcano en el curso de su gran viaje. La antigua tradición, fiel a la representación clásica divulgada por Mandeville, continuaba describiendo estos mundos como zonas asombrosas, habitadas por gentes bárbaras, en algunos casos monstruosas. Pero como demuestra el Boxer Codex, al llegar a finales del siglo XVI, se puede detectar el comienzo de un nuevo espíritu protocientífico que se manifestó en un nuevo interés por crear una imagen de los nuevos mundos fundada en la experiencia personal y en la observación directa, apuestas a la imaginación. Y este repertorio de imágenes no llegó a estar libre de distorsiones y perjuicios. La fascinación europea por lo exótico y lo extraño, tanto con respecto a Asia como a África, América, perduró a lo largo de la edad moderna y en muchos sentidos también en los siglos XIX y siglo XX también. Pero al mismo tiempo se desarrolló, empezando ya en el siglo XVI, un esfuerzo por entender, y como esta breve charla ha intentado señalar, representar estos nuevos mundos a través de lentes más objetivos. Y muchas gracias. Y tengo una cosa más decir, Gora Agara.